Mafe, entonces vamos a aprender los números en italiano. Uh-huh. ¿Me sigues? ¿Listo? Sí. Zero. Zero. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. Otto. Nove. Nove. Dieci. Dieci. Perfecto. Hoy todo el mundo en Medellín quiere aprender inglés, francés, mandarín, pero se nos olvida que hay más idiomas como el italiano. ¿Y cómo nos acercamos a esta lengua? Por eso hoy estamos con el profe Diego Díez, que aparte de saberlo muy bien, lo enseña. Bienvenido, profe, y cuéntenos por qué el italiano. Mafe, mira, el idioma italiano, a pesar de que es un idioma muy parecido al español, tiene pues sus dificultades para aprenderlo porque también tiene sus irregularidades, pero veo que la necesidad de aquellos que están estudiando en la universidad, pregrado, necesitarían certificar un segundo idioma. Cuando a veces el inglés se les vuelve difícil, ven la oportunidad en el francés, portugués, el italiano. También hay muchas personas que trabajan con multinacionales en Italia y entonces se les vuelve necesario el manejar el idioma. Y adicionalmente hay gente que lo hace solo por gusto, uh-huh. porque es que es un idioma romance, es un idioma que suena muy bonito, bellísimo. Uh-huh. Entonces poder hablarlo se les vuelve como una pasión también. Es por esas tres particularidades. Cada día me fui metiendo con la gramática hasta que llegó el momento donde empecé a dar clases personalizadas de italiano. El italiano es mi pasión, es mi tercera pasión. Entonces, desde eso me dediqué a italiano. Hace ya unos 14, 15 años que soy profesor de italiano. Italia se abre mucho con el tema de la moda, textiles, entonces permite y abre puertas grandemente. Hay gente que lo está estudiando porque ven la posibilidad de que una hoja de vida con dos, tres idiomas es fuente de ingresos también. Me imagino que usted debe tener una agenda muy apretada, pero antojemos a los televidentes, ¿cómo lo encontramos para que aprendan italiano? A pesar de tener una agenda apretadita, puedo abrir espacios, me pueden contactar, mi número de celular es 300-326-9009. Bueno, aparte el italiano también lo empujó a un emprendimiento. Cuéntenos acerca de esto, profe. Mira, sí, en el 2013 participé en Capital Semilla con una idea de guías bilingües para la ciudad, ganamos y de ahí vi la necesidad de abrir una empresa de traducciones por la necesidad de que se estaba abriendo mucho negocio en Medellín. Desde hace 10 años tenemos una empresa, Zona Bilingüe Traducciones, y hace un mes empecé también otro proyecto de Transmitur, que son equipos para la guianza turística, porque estamos viendo la necesidad que viene mucho turista a Medellín y es difícil que el guía pueda comunicarse con ellos. Dicho por Diego, sí o sí hay que aprender otro idioma para trabajar nuestro cerebro, enriquecer nuestra cultura y tener más oportunidades. Más idiomas para los medellinenses, porque el consejo somos tú y yo, o como lo decimos, profe. Il consiglio municipale siamo io e te. Iniziamo allora con il passato prossimo. Come si forma il passato prossimo? Qual è la forma del passato prossimo? È l'ausiliare, che sono due verbi, essere e avere, e il participio passato.